Exactamente, amigo. Hoy ustedes hacen llamar Frente Fantasma. Si usted se quiere enterar desde ya sobre el grado de asertividad, que ha sido calculado 95% ya. Ellos de hace aproximadamente 3 semanas comenzaron a dar pronósticos, decimos, en nuestro país y en el extranjero, pero puntos que están relacionados con, obviamente, Chile. ¿Qué es lo que sucede? Finalmente fue tanto ayer, como lo había anunciado, de que había un antes y un después de los pronósticos, decimos, en el mundo entero, que junto con Frente Fantasma, incluso la prensa local, obviamente, lo consignó respecto al tema que hallamos ayer. Y fueron tanto, obviamente, las peticiones que de mucha gente que vamos a repetir, pero no solo eso, vamos a dar no solamente los últimos aciertos de ellos, sino también el pronóstico de sismo para nuestro país en lo que va desde hoy día en la madrugada hasta, obviamente, claramente el resto de los días el fin de semana. Mucha atención, porque quiero partir entendiendo de que claramente estamos en una situación bastante anómala, sobre todo en el norte de nuestro país. Incluso los más académicos de los sismólogos están de acuerdo que incluso sobre la región o sobre la porción del terreno de Socaire se están acumulando más de la mitad de los sismos que van solo en el año 2013. Para entender un poco cuál es la situación en términos de sismo, todo esto en un periodo de un mes, 30 días para ser más exacto. Por ejemplo, el 11 de junio en Calama 5,2, que fue uno de los últimos aciertos, tanto de Frente Fantasma como Haroldo Maciel. El 8 de junio, Socaire. En un mes, 5,8. Exacto, y está concentrado, como te puedo ver, en el norte, sigue groseramente. 27 de mayo, Antofagasta, 5,0. 14 de mayo, Arica, 5,5. Y 12 de mayo, El Salvador, 5,1. De los casi 1.200 temblores sobre estas magnitudes, más o menos, en lo que va del año 2013, más de la mitad, de hecho 665, se han producido en la región, digamos, que está colindando con Socaire. O sea, concentra mucho movimiento telúrico esa zona. Absolutamente. Socaire, entonces, es una anomalía. ¿Socaire está entre qué región? En Antofagasta. Ahí mismo. Exactamente. Ahora, Juan José fue a entrevistar, obviamente, al jefe del Departamento de Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, Sergio Barriento. Bueno, y esta es su parecer de parte de la cátedra del academicismo respecto a lo que nosotros desde ya reconocemos como un fenómeno en términos de sismo que sucede en el norte de nuestro país. Atención, que ya se vienen los pronósticos de Frente Fantasma. Atención. Las características de la zona norte, especialmente la zona profunda, de estos de 100, de 90, 140, 150 kilómetros de profundidad, es una zona muy activa, es una que produce temblores muy frecuentemente. Estos temblores son de 5 a 7 a 8, pueden llegar hasta 8 grados de magnitud, como han ocurrido en la zona de frente a Calama en el año 50, o incluso el 2005, en la zona de Pica, Huara, hubo un terremoto muy importante. Exactamente. A ver, algunos sismólogos reconocen que esto puede ser una variación de lo que ellos llamarían un frente normal respecto a los sismos a esta fecha. Sin embargo, hay otro sismólogo que trabaja también con Sergio Barrientos, de apellido Ruiz, que dice que claramente estamos ante una anomalía. Y aquí viene la gran pregunta, si se está, por decirlo de alguna manera, cocinando algún fenómeno que se prepara para un temblor aún mayor. Algunos dicen, se viene ya el famoso gran terremoto que se espera para el norte. Y ahí la importancia de todo este tipo de agrupaciones que buscan encontrar el pronóstico perfecto para poder estar lo más preparado posible. ¿Pero más o menos cuándo sería? No, eso no lo pueden saber. Solamente pueden saberlo si es que sean una serie de factores antes. Pero que por el momento, al parecer, podrían ser algunos de ellos la concentración sísmica en el norte. Pero tiene toda razón, porque Sergio Barriento nos explicaba que desde 1877 en esa zona fue el último gran terremoto en el norte de Chile. Entonces, desde esa época hasta la actualidad, todo lo que pase es una acumulación de estrés entre la placa de Nazca y la placa continental. O sea, quiere decir que si para él es normal que existan sismos desde 5 hasta 8 grados, efectivamente normal. Hoy día 140 años han pasado donde todavía la energía en ese lugar acumula. No se ha liberado. O sea, más de un siglo ha pasado. Por eso ya claro. Sería más fuerte de 8. Ya es hora. Bueno, con respecto a este panorama que se ha planteado acá,
es donde aparece Frente Fantasma. Un grupo, vamos a decir, de científicos, varios de ellos, son cinco aproximadamente, creo, que tienen formación en geotécnica, informática, han podido planillar esto a través de un sistema de factores, y ellos, en un comunicado, una carta que tengo acá, que tuiteé el día de ayer, donde ellos hacen una presentación, obviamente, en sociedad, por así decirlo, que es donde explican más o menos quiénes son, por qué hacen esto, qué es lo que persiguen, hasta cuándo lo van a estar haciendo, y que es uno de los tantos temas que van a hacer. De hecho, el logo que colocan ahí es como un sismógrafo, exactamente, en Frente Fantasma. Quiero, por favor, que si podemos, señor director, téngalo usted, leer un extracto de cómo ellos dicen en qué se basan para dar a conocer estos pronósticos. La base de nuestros estudios, dicen ellos, utiliza como pilar la migración sísmica. Atención, que ya hemos dado una explicación de aquello. La que hemos evolucionado integrando datos de presión atmosférica, muy importante, descubrimiento de ellos, ojo, y densidad del terreno, que obviamente al ser chilenos, obviamente tienen mejores datos, digamos, de qué tipo de terreno y densidades se producen, digamos, en distintos puntos donde terremotea en nuestro país. Lo que nos ha permitido mejorar cada vez más nuestros aciertos. Si me lo permite, quiero cerrar, que ellos cierran esta carta diciendo, esto también lo leí ayer, agradecemos de antemano, emplazando a todos los chilenos, la atención de todos nuestros compatriotas que con mente abierta y sabio criterio aprecian aportes como este que rompen la inercia académica, obviamente haciendo un tirón de oreja respecto a aquellos que hoy día, hasta el día, insisten que el pronóstico de sismo es algo que sencillamente no se puede hacer. Sin embargo, en las pruebas, digamos, están a la orden del día. Salfa, dígame. Estos chilenos de este grupo ahora tienen la misma, se manejan de la misma forma que los brasileños, que ellos plantearon esta teoría de que en realidad la migración cuando sísmica. Claro, que si tiembla, hay un terremoto, un temblor sísmica. De no sé cuántos grados arriba, las consecuencias es que por la conexión que hay y todo, claro. Es en otro lado. Exacto. ¿Esa es una de las teorías? Esa es la teoría base. Ya, de ahí pero parte. Cuando ellos le agregan datos, como veíamos, de presión atmosférica, de densidad del terreno, y que utilizan datos que utilizan solo grandes empresas de industria extranjeras y nacionales mineras, obviamente cuenta con una cantidad de factores que hacen mucho más asertivo que incluso sus pronósticos muchas veces son con hora. Dicen, va a temblar en tal parte, estoy inventando, en Concepción, entre las 4 y un cuarto a las 5 de la tarde. Así. Y se han llegado a equivocar solo por 20 minutos nada más. O sea, tú dijiste hace un rato en un 95%. 95%. Pero es súper alta la precisión. Tremendamente. Hora, imagínate. Absolutamente. Ahí estamos viendo parte, solamente que ellos publican. Usted se puede meter desde ya a @FrenteFantasma. Ya pronto van a tener una página en internet. Pero los tuiteos y obviamente los datos de acierto los van colocando constantemente cada vez que esto ocurre, maestro. ¿Por qué la academia? ¿Por qué la universidad de insisten en no escuchar al Frente Fantasma, en no darle validez a sus predicciones? Es que yo creo que ellos son de otra corriente nomás, y esta otra corriente que ellos no quieren aceptar, que es lo que pasa quizás también en otras áreas donde ellos dicen, no, nuestro pensamiento es este. Pero sería súper positivo que esto fuese así, y como ya hemos visto con un 95% de acierto, o sea, podría solo traer cosas buenas y sí, para todo el mundo. Exacto. Es que es el punto, porque reconocerlo significaría hacerse cargo del tema. Y es mejor, como he dicho siempre en este caso, es mejor curar que prevenir, porque hay un terremoto, qué desgracia, y movilizamos personas. En cambio, si saben que viene algo, tienen que movilizar, evacuar y un montón de cosas. Que es súper complicado. Qué pena decirlo así, pero eso es. No tiene ningún sentido. Piensa tú, y lo que yo creo, y me ha tocado ver ciertos documentales últimamente sobre el fin del mundo, acabo de tierra, qué pasa, la ola gigante, todo eso. Si tú empezáis a anunciar estos temas, lamentablemente se producen muchos accidentes por los éxodos también. Absolutamente. Hay un tema muy complicado de logística, de salida. Es complicado. Queda la escoba igual. Pero ¿sabes qué? Ya que estamos a todo este tema muy cortito, simplemente quiero rememorar una ocasión que para mí fue, digamos, emblemática de esto del reconocimiento, ¿no? Cuando vino invitado, ¿cierto?, por este canal Haroldo Maciel y todo el grupo de Quake Red Alert, que también tienen la base del estudio de la migración sísmica, ellos lo invitan a mentiras verdaderas. ¿Cierto? También estuvieron acá. Y le ponen al lado una geóloga, sismóloga, así, pero así, de las capas, digamos. Pero muy claramente es de la Universidad de Santiago. Y bien reacia. Y burlesca incluso, así. Entonces de repente comienzan a hablar. Un poquito despectiva, la verdad. La vi. Ella es muy capa, la verdad, hay que decirlo. Sí. Pero claramente no tiene nada que hacer en esta materia. Pero cuadrada. Un poquito. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da lo siguiente, del cual todos fuimos testigos que estamos siguiendo este hecho. Viene y dice, ya, a ver si hay que parar el escándalo, dice ella.
usted dice que puede predecir, usted dice que se tiembla, no me cuadra. A ver, haga una cosa, haga una predicción. Esto era día viernes. Entonces él dice, chuta, me presta un computador y empieza a ver, dice, ya, ok, wow, miren lo que acabo de descubrir, dice Aroldo. Mañana va a temblar en el norte de Italia y va a ser más de 7. Allá no tiembla nunca, puede que se vengan abajo varias cosas. ¿Y? Así la sonrisa, dice, ahí te cosiste. O sea, en realidad ese era el subtítulo que salía de la sismóloga, decía, o la geóloga, decía, allá no tiembla nunca. Y tú dices, ¿de cuánto? ¿7 y tanto? Estamos, escúcheme, cuando esto pase, dice mirando a cámara, el lunes me llaman y de ahí yo reconozco. Fue el famoso terremoto que hubo en Italia, donde dijo, en el norte, se vino abajo a la mitad de la ciudad, hubo muerto. El día lunes la llamaron, por supuesto, dijo, no contesto. Encuentro de un egoísmo enorme que esto se pueda predecir, okay, y que no se nos avise con anticipación. Exactamente, la migración sísmica, ¿en qué consiste? A buen entendedor, muy brevemente, relación que existe, usted me preguntaba a Maca y usted lo entiende a la perfección hoy en día, en la generación de un temblor que se da a partir de su conexión con otro anterior en puntos distintos geográficos del planeta. Tiembla acá y este punto va a generar, no en cualquier parte, sino por lo general en tres. ¿Y en cuál de esos tres va a golpear el siguiente? Eso es lo que estos estudios, como hace el Frente Fantasma, es lo que nos indican. De hecho, el propio Haroldo Maciel, que fue el que hizo popular este método a partir de los estudios, digamos, de un soviético y también contendido de unos alemanes, es como lo explica en sus propias palabras. Mucha atención. Hay históricos en sitios de geología por todo el mundo. Estos históricos me dan posibilidad de concluir que hay un ciclo. Después de esto, la lectura de don doctor Peter Chevalin lo hablaba respecto de las posibles migraciones sísmicas a través del mundo. Lo que hizo yo fue estudiar las variables que son la profundidad, el terreno donde pasa, y catalogar esto. Así que cuando pasa algo, lo que tengo que hacer es consultar un catálogo, dar la posibilidad a cualquier periodista que me pregunte. Cuando entendemos cómo funciona la migración sísmica, que ahí lo dejó más claro que nadie, ahora lo que hay que entender, ¿cuáles son los puntos que nosotros como chilenos tenemos que tomar siempre en cuenta y vigilar? Porque cuando tiembla ahí va a haber un temblor relativamente similar en magnitud en cierta cantidad de horas, dependiendo cuán fuerte es. Es loco, mientras más fuerte es en ese punto, más se demora en llegar a Chile. Mientras más despacito, más leve, 4 y medio, llega prácticamente en 24 horas, a lo más tardar un par de días. ¿Cuál es la misma dimensión de fuerte del temblor o el terremoto? A veces con la presión atmosférica, como entendió Frente Fantasma, puede ser un poco más, a veces un poco menos, o a veces exactamente igual. Esos son los datos que ahora se están incorporando para entender más cómo funciona la migración sísmica. Te puedo señalar una sola cosa, solo lo que dice la ciencia, en este caso los sismólogos, que efectivamente hay un viaje de onda expansiva donde está en el punto, pero lo que hasta donde llegan ellos, donde no creen, es que esto en definitiva pueda viajar tantos kilómetros más allá y se pueda trasladar de esa manera. Ellos dicen que efectivamente en la zona existe el temblor, donde está el epicentro con la mayor magnitud, y que puede llegar, ponte tú, hasta, si partimos de Concepción, puede llegar hasta Santiago, hasta Valparaíso, La Serena, pero va perdiendo la intensidad. Entonces, por eso ellos cuestionan que esto pueda seguir más allá. Claro, como si tiembla en Japón, va a temblar igual en 30 días o en 2 horas en Chile. Pues bien, estos son los puntos que hay que tener en cuenta. Son varios, la verdad, pero estos son los principales, fíjate. Los puntos que más afectan a Chile son Rusia y Japón. Sí. Porque la placa de Nazca tiene puntos exactos de acumulación que una vez impactados se activan y producen el sismo. A buen entendedor, sí, tiembla en Japón, sale la energía y cuando va a llegar la placa de Nazca, ¡pum!, se divide en 3. Entonces, antes de que llegue, ellos ven cuál de esos 3, norte, centro, sur de Chile, es donde va a pegar. También, por supuesto, California, México o Haití, que fue un claro ejemplo. Fíjense que hoy Red Alert, todavía cuando no se conformaba como grupo, ellos me mostraron el paper. Ellos, cuando hubo el terremoto en Haití, sabían que en un máximo de 40 días, más o menos, iba a haber un terremoto igual en Chile. Fueron 45 al final. Oye, y seguro ha podido evitar si que se hubiera escuchado. Y con este nuevo grupo y la relación que tiene con nosotros, contigo, sí.
Yo conozco a uno de ellos. ¿Ellos algún día van a hablar acá? ¿Hay posibilidad como de conocerlos? Por supuesto. El único problema que ellos tienen es que los vayan a perseguir. Haroldo Maciel, si no lo sabe, recibió amenazas de todo tipo. Tuvo que disolver el grupo. Porque obviamente... ¿Pero que hay como una mafia sísmica? No, no es la mafia sísmica. Tiene que ver precisamente los gobiernos que los pone, digamos, en manifiesto, porque él revela de que los gobiernos pueden tener el sistema de pronóstico de sismo, pero no lo hacen público. Entonces, digamos, es de alguna manera, es como decir, ustedes están robando plata a la universidad, ustedes saben cuándo va a haber un terremoto. Entonces, no, empezó la amenaza. Eso es real. Él tuvo que deshacer su grupo. Pero lo que pasa es el departamento de geofísica, que a mí me tocó estar ahí, tú relacionás la inversión que se hace en ese caso, de todos los monitoreos que hay, la instrumentación, maquinaria, gente, logística, todo, versus este personaje que está en su casa teniendo este modelo predictivo sin esa inversión, claramente es cuestionable. Atención, ahí, los aciertos. Ah, claro. Algunos, ellos ponen una cantidad de pronósticos durante el día. Algunos de los más notables, por favor. Ellos, esto lo cuento ya. ¿Esto por qué lo hacen con Twitter? Porque el Twitter no puede mentir en la hora ni en el día, no puede falsificar eso. O sea, tú lo ponís y ahí quedó. Claro, y tú lo vas y lo revisas y eso no te puedes manipular. Entonces, ¿qué ellos pusieron? Por ejemplo, por tirar una fecha, dice ahí. Atención, así ponen siempre ellos. Se pronostica a través de este medio, sismo día martes, 11 de junio, dicen que para el día martes, 11 de junio, en Chile, en la zona región de Atacama, aproximadamente 4 más. Eso significa de 4 a 4,5, ¿ok? Esto lo publicaron un día antes, a las 7:34 de la tarde del día anterior, 10 de junio. ¿Qué fue lo que se convirtió este pronóstico? En una exactitud claramente, digamos, viejo, para algunos dirán descabellada. Epicentro, 127 kilómetros al sureste de San Pedro de Atacama, donde dijeron magnitud 4,5. Exacto. Fecha 11 de junio de 2013 a las 0:19 horas. Otro que dijeron ellos, esta vez fue el pronóstico para los Andes. Esto lo dijeron el 9 de junio del año 2013 a las 9:30 de la mañana. Ahí está, proponen ellos. Atención, se pronostica a través de este medio. Sismo día lunes, 10 de junio, Chile, zona de los Andes. Aproximadamente 4 más réplicas. ¿Cuál fue el resultado finalmente? Ellos dijeron 4 más réplicas y pasó que el epicentro fue a 64 kilómetros al noreste de Colina. Magnitud 4. Así, pelado. ¿Cómo se pronostica el día antes? Un día antes, 11 de junio de 2013. Ellos lo pueden saber hasta varios días antes, pero ellos tienen el cálculo preciso. Un día antes, aproximadamente 24 o 20 horas. Es ideal para evacuar un lugar con un día. Más que suficiente. Está bien. De hecho, lo que vamos a decir son los pronósticos para mañana. Y van a ver cómo tengo los pronósticos que va a pasar mañana en temblor en Chile. Si esto se comprobara que es tan efectivo como ha sido hasta ahora... ¿Cómo lo estamos viendo? Después podría ser en algún... O sea, si fuera ya, no sé, alguien se hiciera cargo, el ministerio a cargo, no sé quién, esto podría ser después como se da el tiempo en todos los canales en algún minuto. Por supuesto, podría esa es la idea. No sé, una idea sísmica para Arica. Sí, claro. ¿Tú te acuerdas? A ver, imagínate la ventaja. Hace 10 años, cuando decían mañana va a llover en la capital, y yo diría que había 60% que sí, 40 que no, porque eso no pasa. Hoy día te dicen van a haber chubasco a partir de las 7 de la tarde, y es así. O sea, antes no se sabía y se han ido aumentando la cantidad de elementos y factores, y es lo mismo que están haciendo con la predicción. Por eso tiene la misma asertividad finalmente. Si de repente muchas veces te dicen van a haber chubasco, no hay. En tiempo de sísmico podríamos hacerlo acá. Mira, fíjate que una vez ellos me sugirieron eso. De hecho, es el ejercicio que quiero hacer en estos momentos. Yo tengo que, obviamente, ser responsable. Esto es lo que publicaron ellos hace pocas horas. Y según Frente Fantasma, el pronóstico de sismos para mañana en Chile es el siguiente. Iquique, magnitud 3,8. Socaire, magnitud 4,2. Collahuasi, magnitud 4,1. Vallenar, magnitud 3,7. Y atención, que esto va a ocurrir esto va a pasar en un par de horas más. Ahora, Biobío, magnitud 4 o más, aproximadamente a las 4 de la mañana. ¿En todas estas partes va a pasar a las 4 de la mañana? No. El último, como está ahí, y los demás son para mañana. Ya, perfecto. Pero Biobío, magnitud en un par de horas más,
4 hasta 4,5 aproximadamente, a eso de las 4 de la mañana. ¿Qué parte vio? Con hora. Es como se lo preguntamos muy temprano, y yo creo que ahora si uno se mete, está mucho más exacto, digamos, el dato. A las 4 de la mañana. Y una vez más, pero solo para entender, un 4 o 4,5 en Chile, se mueve el piso y quizás estás durmiendo, te despierta y abre los ojos y listo. Esto no es y nunca ha sido para asustar a nadie, es entregar toda la información que nos es posible a través de estos grandes emociones como Frente Fantasma, mamá, para que usted esté preparado y tome, obviamente, digamos, las precauciones del caso. Yo creo que tiene que ver, eso me parece maravilloso. Yo creo que tiene que ver, por ejemplo, con el tono en que uno quiere anunciar los movimientos. Como lo hicimos ahora. ¿Así? Oye, mañana en Arica 3,8, Coyahuasi 4,2. Y nada que temer. Biovío 4 de la mañana, 4. No, es como fuerte, no hay ninguno fuerte. Y aunque, mira, y aunque fuera fuerte, aunque fuera 8. Oiga, mañana, ojo, puede que haya un 8. Como claro, tiene el alarmismo. Pero sin el alarmismo. Es saber que de repente, cuando tú despertás a las 4 de la mañana con un temblor grado 4. Y sabés que tenés que estar en la cama, ¿no? Pero tú sentís que se mueve, pero no hay que arrancar, no hay que desesperar. De hecho, cuando yo te digo que es 4, ni siquiera tenés que levantarte de la cama, seguí durmiendo. O si aquí hubiera dicho 5,6 o 6, ¿sabes qué? En la noche, ¿sabes que la noche antes? Bajar el jarrón, exactamente. Una linterna por si acaso. Tenés la pila con la linterna al lado, tu pantufla y tomáis, digamos, las precauciones del caso. No duerman pelotas. Ahí está, amigos míos. Simplemente usted atento a ver si una vez más Frente Fantasma acierta. Así me gusta. Porque en Chile se está haciendo la pega. El gobierno, bueno, usted ve. Ya, deja el gobierno.